Yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. Rojo, ¿y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Entonces, ¿ya sabe a quién va a votar? Hombre, claro, siempre al rojo. Me encontré, yo lo compartí anoche, porque resulta que me encontré, fui a hacer un velatorio en la noche, fui a cantar de noche al Cerro Mariposa, y hablaba con unas personas y me dijeron: Padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, padre? Yo dije: ¿por qué? Ahora que van a gobernar los comunistas. Yo le dije: vaya, hay que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, ¿verdad? Nunca. Y entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fueron? Empecemos por la Democracia Cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda, que no eran comunistas, son los que han engañado a Chile, los que lo tienen sin vivienda, sin educación, sin salud, y estamos asustados porque va a gobernar Boric. Déjense de joder, por favor. Padre, van a gobernar los comunistas, que nunca han gobernado, los que nos han cagado no son comunistas. Así que yo le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho y que dejemos enterrados a los fantasmas, porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas. Los que han sido fusilados no han sido los comunistas. Perdón, han sido los comunistas, pero no matados por los comunistas. Entonces, como cristiano, recemos por la patria y dejemos enterrados los demonios. No los resucitemos, dejémoslo ahí nomás. Confiemos, como el Señor confió en una muchacha de 13 años, porque la Virgen tenía 13 años cuando quedó embarazada, y de 14 le dijo, nació el niño Jesús. Daniel tenía 12 años cuando salvó a Susana, y David tenía 12 años cuando mató a Goliat. Porque los que han tenido más edad han dado bastante jugo. Así que yo le pido al pueblo cristiano que recemos por nuestro próximo gobernante y dejemos de andar diciendo mentiras, porque los que han jodido a Chile no han sido los comunistas, los que le han robado a Chile no han sido los comunistas. ¿Cree que los de izquierda tienen que vivir debajo de un puente? ¿Por qué es incompatible ser de izquierda con vivir bien? ¿O es que no conoces el término izquierda y derecha? Pues te lo explico. Pues durante la Revolución Francesa hubo una asamblea que convocó Luis XVI, donde una parte en las votaciones se situó en la derecha y otra parte en la izquierda. ¿Y quiénes se situaron en la derecha? Los que defendían los privilegios, la mayoría pertenecientes a la aristocracia y al clero. Concretamente defendían el derecho al veto del rey. Y a la izquierda se situó el pueblo llano y también la burguesía, que venían como a defender los derechos de los trabajadores. Y pues de aquellos barros estos lodos. La derecha representa los valores de autoridad, militarismo, libertad económica, tradición, religión, conservadurismo. Y la izquierda, progreso, igualdad, justicia social, solidaridad, derecho a la autodeterminación. Y por eso nos llamáis progres. No es cuestión de dinero, sino de qué derechos defiende, qué valores te representa y de parte de quién estás. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare,
además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Cuatro veces más que en la región. La riqueza en términos de infraestructura también creció significativamente. Carreteras, energía limpia, conectividad, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, universidades y más. Todo ello fue posible por un pueblo digno que decidió dejar atrás la crisis política, el neoliberalismo y el desprecio por lo público. Su decisión fue elegir un gobierno para el pueblo y construir un nuevo pacto social. Dejamos así el país de la desesperanza por un Ecuador de oportunidades y buen vivir. Desesperanza. Y estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, de todas y de todos, esta patria de todas y de todos. Quien fuera elegido para defender los logros de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno Garcés, al poco tiempo traicionó todo. Traicionó a Rafael Correa, a sus compañeros, pero sobre todo al pueblo que lo eligió en las urnas para continuar con ese país de oportunidades. La traición se retrata de cuerpo entero en esa famosa frase pronunciada frente al capital bancario: a los que estoy agarrando un poco de odio es a los que votaron por mí. Desde ese momento las ilusiones se convirtieron en pesadillas y el país vio, con indignación de muchos, pero también con alegría de unas pocas élites, el giro político hacia una derecha excluyente, una creciente caída en los indicadores sociales y económicos, el severo deterioro de las instituciones públicas y la más burda y brutal persecución política. Yo, gracias a Dios, bien. Obviamente, pues, con todo este acoso, persecución judicial, 20 juicios, orden de arresto en Ecuador, que aquí nadie le ha hecho caso, otra humillación para el país. Pero claramente intranquiliza, ¿no? Y uno quería darle tranquilidad y tiempo a su familia. Eso es lo que buscan, quebrarlo, no va a poder quebrarlos. Pero obviamente estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Ellos tienen todo en estos momentos. Poder mediático, siempre tuvieron el poder económico, se han apoderado de todo el poder del Estado, de todas las funciones del Estado. Solo le falta pueblo. Eso lo tiene la Revolución Ciudadana. Pero obviamente siento vergüenza ajena, ¿no? Siento indignación. Y siento una profunda decepción, ¿no? Y siento también un poco de responsabilidad, porque yo apoyé a esa persona. Y ha sido un traidor completo y un incompetente completo que nos hace quedar mal cada vez que habla en el exterior. Y solo vive para tratar de aplastarlo, para tratar de criticarlo. El recurso de los mediocres. Surgir no por su propio mérito, sino hundiendo a los demás. Y mira que la traición, para los que creen que esto fue una disputa entre compadres, la traición empezó en el primer día. Ahora se sabe que el 30 de mayo del 2017 se reunió con Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y Moreno mismo le ofreció entregar a Assange a cambio de que Estados Unidos lo apoye. Se ve que es un tipo
que hasta la libertad de un ser humano, sus derechos, es una simple mercancía, un simple medio de trueque. Y este tipo pues es el que destrozó todo lo que habíamos construido en cuanto a dignidad, soberanía, principios. Nuevamente, es tan fácil destruir, eso sí fue una decepción, ver la debilidad institucional de nuestro país, pero además con la complicidad de la prensa, que es lo que nos informa, lo que yo pienso, alguien que ni conozca lo que me dice la prensa, si esa prensa es cómplice de este gobierno, la tarea de destruir lo que se había hecho fue bastante fácil. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. El expresidente Correa tiene más de 30 indagatorias penales. Varios presos políticos, entre ellos el vicepresidente de la República, enfrentan juicios que para los entendidos vulneran el debido proceso. 30 congresistas de la Revolución Ciudadana suman más de 300 exámenes de control. De manera cotidiana, los titulares sentencian día y noche. Muchos líderes sociales y políticos viven bajo una lógica de asedio. Como en la época de las dictaduras más represivas y del Plan Cóndor, varios líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana viven hoy refugiados y asilados en países hermanos. Porque forma parte de un andamiaje, de una estructura que abarca y que va más allá. Sobre todo el proyecto. Tenemos ya el 50% de la información que nos ha entregado y nos remitió Panamá en las últimas semanas. Estamos solicitando que nos completen la información para que ninguna persona se quede fuera. No solamente tiene relación con el tema INA. Esto va mucho más allá. ¿Hacia dónde? De personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto. Coca-Cola Sinclair. A ese mismo. Ese es un tema. Todas que... las personas. Porque todas. Ahí está Sinohidro, porque ahí está Cotopatiño, porque además la semana pasada se hicieron revelaciones escalofriantes. Las fiscalizadoras. Exactamente. Hacia allá vamos, estamos haciendo una investigación integral, el país va a tener una sorpresa realmente, pero se van a dar cuenta del por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata únicamente de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Claro, es que ahora van a decir que ya se fue Moreno, ahora sí el caso se acelera. Pero todavía no me llega toda la información. Estamos requiriendo a Panamá que nos remita el 50% de información que aún falta, porque los movimientos de las cuentas no están completos y queremos nosotros llegar a los verdaderos beneficiarios de esos fondos. Va a haber una sorpresa. ¿Qué tal sorpresa? ¿Y en cuánto tiempo, más no o menos? No puedo adelantar. Presota. No puedo adelantar, toda vez que aún se mantiene en investigación previa, pero deben tener la seguridad que no nos hemos olvidado, que estamos avanzando, que caminamos y que cada vez se va fortaleciendo el tema. Ahora sí, contésteme. Ahora sí le pregunto más bien. ¿Por qué decidió, primero, estuvo en stand-by ante la opinión pública y ahora sale a los medios? Bueno,